Yo tengo un hermano desaparecido de la época de la dictadura y entonces estaba buscando cómo conectarme con gente que haya atravesado la misma experiencia en principio. Bueno, estaba con mi hijo en una marcha, él levantó un volante y ahí había un anuncio que decía Grupo Hermanos, te invita a participar, o sea, Grupo Hermanos detenido desaparecido por la verdad y la justicia. Así que bueno, lo llamé y bueno, ahí ya me integré. Es una obra de teatro, básicamente, ¿no? Nunca había participado en una obra de teatro, pero es mucho más que una obra de teatro. Para mí significó tratar de conocer a mis tíos desaparecidos a través de mis compañeros y por ahí poder entender qué pasaba en mi familia y no sé, poder encontrarme con eso que falta en mi familia. Esto, ¿no? De un día darme cuenta de que, uy, tal compañero está haciendo de mi mamá y tal compañero está haciendo de mi abuela. Y tratar de adivinar cómo era mi abuela cuando estaban mis tíos en una obra de teatro. Y es bastante fuerte, ¿no? Porque es algo que realmente marcó a mi familia. Decime, ¿vos qué haces la obra? ¿No podrías hacer algo? Es alguna cosita. Pero Rosa, ¿qué me estás diciendo? Recuerdo a los compañeros es justo. ¿Qué es justo ni justo? Justo es que vayan a trabajar como hacen todas las personas decentes. Porque mientras ellos están haciendo huelga, ¿quién educa a mis hijos? ¿Y abuela? ¿Vos te crees que educar es solamente enseñar a leer y escribir? ¿Y qué más va a hacer? Hacer paro también es educar. Es enseñar a luchar por la dignidad. Dignidad es que cumplan con su deber. Con respecto al teatro y cómo insertarlo en el grupo, fue una idea que se me ocurrió a partir de mi visión de que los derechos humanos estaban muy enganchados con la parte oscura, con todo lo que es la tortura, los campos de concentración, y que no había una cuestión de mostrar la vida de los 30.000 compañeros. Bueno, como yo tenía experiencia en el teatro, se me ocurrió la idea de iniciar un grupo de cultura dentro del Grupo Hermanos y además a partir de eso hacer una propuesta de esta idea. Esto fue aceptado por el Grupo Hermanos, así que a partir de ahí empezamos a trabajar. ¿Qué le pusiste mal? Lo que decía ahí. Por todas las temáticas de la obra, lo que más me gustó siempre fue la visión que se trató de dar, que no es, a mi modo de vista, encuadrarse en algún sector político en particular, sino vivirlo de otra manera, transmitirlo de otra manera. Me parece que está pensada desde el afecto, eso es lo que más me gustó en cuanto a los contenidos. Yo vengo de haber militado en secundarios y de algunos lugares como muy estructurados y con el paso del tiempo me empecé a dar cuenta de que a veces es más fácil hacerle llegar a la gente a través de la emoción y no desde el intelecto. Eso es lo que más me conmovió. El compromiso es colectivo y al sistema le da miedo. Hay una relación directa entre esta obra en particular de teatro y la militancia. Esta obra de teatro es una forma de militar. No estamos organizados bajo ninguna agrupación, ninguna organización, bajo ninguna ideología en particular, pero estamos transmitiendo una idea política bastante clara y además estamos abriendo la discusión cada vez que la presentamos. Y es una forma de hacer política y es una forma de militar.